breves instantes esta final a 4 Junior Autonómica correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Va a arrancar la citada competición que acoge la capital del Bierzo con el encuentro a las 4:30. Repetimos, en breves instantes, que va a enfrentar al Club Baloncesto CEO Ponferrada y al conjunto del Caja Rural. Número 9, Pablo Mayo. Número 11, Jorge Morán. Número 13, Andrés García. Número 18, Raúl Mandilla. Número 21, Samuel López. Número 27, Andrés Sánchez. Hola, buenas tardes. Final a 4 que va a arrancar en nada, en breves instantes. Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de que, bueno, pues verdaderamente esta generación que nos está haciendo soñar, de la que nos sentimos muy orgullosos, pues nos dé un día, una tarde de alegría, que hoy va a ser un gran día para el deporte berciano y para el baloncesto, nuestro deporte que tanto queremos. Sí, de los últimos años yo creo que va a ser una final muy igualada, del que aquí se va a notar un poco quién va a temblar los nervios, quién va a tener ese pozo, esa capacidad para sostener y saber que se juega durante tres. El primer partido es muy importante, pero hay otros dos, o sea que hay que pensar también y tener esa sangre fría, ese pozo, para afrontar los partidos conforme se vayan desarrollando. Habrá que ir dándose cuenta que hoy, si has ganado, ya empiezas a meter en dudas al equipo que pierda. Y al que gane, pues le va a dar una subestima, porque sabiendo que con otro partido ganado posiblemente ya tenga la opción de poder ir a la plaza soñada del Campeonato de España. También es un poco injusto este clase final. ¿Es tan importante el primer encuentro como se suele reflejar? A ver, es importante en cuanto que date cuenta lo que tienes, sí, de lo que estás jugándote. Porque el primer partido, si tú ganas, ya que primero te has quitado todo ese nervio, toda esa presión que tenías encima, y más todavía jugando en tu casa. Porque si juegas fuera, yo creo que al final no tiene tanta trascendencia, ¿no? Pero al jugar en casa, esa presión la tenemos nosotros. Entonces, si nosotros somos capaces de soportar esa presión y ganar el partido de casa, le trasladamos toda la presión al equipo contrario, primero porque no juega en su casa y segundo porque encima se va a ir con una primera derrota. Ya le condicionas los siguientes partidos. El Ciudad Ponferrada que se presenta después de la anterior fase, 5 triunfos, 1 derrota. ¿Cómo es el rival? ¿Cómo es este Torres? Tiene un arma de doble filo. Es una cantera muy parecida a la nuestra en cuanto a que llevan años también trabajándola. Fue campeón, por cierto, del claro, grupo. Claro, eso es, ahí. Pero no solo eso, sino que llevan una filosofía desde hace años y que están haciendo bien las cosas, y eso se nota, ¿no? Y es un equipo trampa por el hecho de que, bueno, ellos han venido aquí como de hormiguita, como de los tapaos, y esperemos que nosotros podamos tener ese peso, ¿no?, de poder ganar el partido. Recordamos que en esta primera jornada también se va a completar a las 9 con el Club Baloncesto Valladolid Agustinos. Ya mañana domingo, 5:30, Tormes Agustinos. A las 8, Valladolid, Ciudad de Ponferrada. Y al lunes, 10:30, por la mañana, pues el Ángel Final, Valladolid, Tormes, 2:30, Ciudad de Ponferrada, Agustinos. Yo me suelo fijar un poquito en todo para el final positivo, esto de arrancar y terminar. El partido y terminar, sí, el campeonato. Si lo supiera, la verdad, pero hombre, a ver, siempre es importante el arrancar y el terminar, porque ya sabes cómo, sobre todo al terminar, el arrancar porque te quitas esa presión, aunque hubiera, como digo yo, lo más importante de todo no es el arrancar o el terminar, es el clasificarse, ¿no? Y el último partido quizás para manejar un poquito eso los tiempos, eso y sabes es. Las opciones ya, que tienes. Efectivamente, eso es lo único, que la ventaja que puede tener. Pero lo más importante aquí, la ventaja, es que ganes los partidos y no hay otra ley aquí que marque lo que va a ser, ¿no? Son tres partidos, pero se convierten en un auténtico mundo, porque hay que estar pendiente de lo tuyo, también de los rivales, de lo que pueda suceder. Nada, esto está a punto de arrancar. Las últimas órdenes que van a recibir tanto los jugadores del Club Baloncesto Tormes por parte de su técnico, como el técnico de Ciudad Ponferrada, los Daniel Enríquez. También tenemos aquí a Javi Fernández. Javi, muy buenas. Hola, buenas tardes. Miembro importante también del CD Ponferrada. ¿Cómo lo vemos en los segundos previos ya, en las últimas órdenes? No sé qué te imaginas que le estará diciendo, bueno, ahora a Luis Daniel. Estas últimas órdenes siempre son resaltar lo que han hablado en el vestuario, resaltar lo que han hablado por la semana los dos entrenadores. Y bueno, que salgan con ese punto de agresividad, pero sin esa ansiedad que les puede echar a por tierra en los minutos iniciales, que en todo campeonato el primer partido siempre es algo difícil,
Entonces, bueno, pues que haya suerte para todos y que en este caso, pues para nosotros un poco más. Ojalá que sea así en esta final a 4, Junior de ámbito autonómico, con la participación del CEO de Ponferrada, que además es el equipo que organiza. Primer compromiso, como reflejábamos, Club Baloncesto CEO de Ponferrada Tormes. ¿Dónde pueden estar las claves? Se habla mucho en el baloncesto de que una buena defensa es clave. No sé si Javi compartirá conmigo. Yo creo mucho en la defensa, porque si estás bien en defensa, al final vas a hacer contraataques y eso también te va a dar la confianza para que en ataque estés más fino. Yo soy de esa teoría. También hay otros que opinan que si en ataque estás bien, luego al final haces que el equipo rival, si falla o está mal en su faceta defensiva, pues te va a dar a ti más potencial. Pero yo soy de los que opinan que si tú tienes una buena base defensiva, te va a dar opciones de contraatacar, te va a dar opciones de poder jugar muchísimo. Para dar sobre todo una ofensiva más elevada. Esa es mi filosofía. Bueno, vemos que por nuestros 5 titulares, el habitual, David Velasco, Guille Chan, Miguel Ramón, Álvaro Lorenzo y Joel, por parte de Salamanca, siguen siendo también los habituales, Manzano, Maíto, los que suelen ser habituales en el quinteto inicial. Sí, Morán. Enrique González, número 5, número 7 Manzano, número 11 Jorge Morán, número 18 Martilla, Raúl Matilla. Exacto. Muñoz Diego, Luque de Valladolid. A punto de comenzar. Hoy va a ser un gran día. Sí. El balón para David Velasco, para el Club Baloncesto CB Ponferrada. Lo quería intentar Miguel Ramón, pero ahora es Joel. Sí, estamos bien. Primer balón en ataque, salto inicial para nosotros. Balón interior para Joel. Su fuerza nos puede dar muchos puntos en esa zona. Sí, muy importante, muy importante. Son dos piedras principales de este equipo. Canasta de Jorge Morán, empate a 2. Sí, las pérdidas pueden ser también una faceta decisiva en este partido. Hemos anotado ahora también Salamanca. Bueno, lo más importante de todo, vemos a los dos que han salido con defensas individuales, vemos jugando muchas situaciones de bloqueos directos. Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido y sobre todo cómo se templan los nervios, ¿no? A ver quién es capaz de intentar, bueno, que no haya intercambio de canastas, ¿no? Sino que sea uno el que domine esa faceta para que empiece el marcador a ver diferencias, ¿no? Antes creo que había sido... Sí, Ramón, el chico de Favero, primer triple para nosotros. Es muy importante que empiecen a ver la canasta, que no tengan miedo a tirar desde cualquier posición. Muy prometedor también este chico, Miguel Ramón. Muy, muy prometedor, lleva unos años con nosotros, ha estado en la selección de Castilla y León en categoría cadete y le ha dado un punto importante. Robo de balón por parte de Salamanca. Jorge Morán, que se pone por delante en el marcador, 5-6, el equipo de Salamanca. Además, Morán está muy afortunado en esta primera jugada. Bien. Joel, segunda canasta desde dentro para Joel, imponiendo su fuerza. Estamos un poco imprecisos todos, pero bueno, es importante que se vayan templando. Bueno, no, yo creo que es un poco de que hay minutos iniciales de nervios, minutos de indecisión, de duda. Bueno, todo marcando un poco el juego que cada uno quiere poner, ¿no? Vemos que ha habido... Está asumiendo la faceta importante que tiene el equipo. Vemos a Velasco también queriendo tener esa responsabilidad, sabiendo que Miguel, bueno, pues hemos visto cómo ha jugado una situación que no era fácil, la primera tiro que ha tenido y la ha metido el triple, con lo cual... Vemos el típico movimiento del bloqueo directo y luego un bloqueo ciego
Buena entrada, qué lástima que no ha sido canasta. Ha tenido las lesiones que le han permitido este año jugar todo lo que él podía haber aportado para el equipo, y eso se ha notado en el equipo EVA, se ha notado mucho. Segundo triple anotado por Velasco, 9-6 a favor del CDP. Importante el rebote, muy importante. Importante que los que no solamente Joel sume la faceta de rebotes. Sí, saque de fondo, cuidado, esa jugada, buen tapón. Sí, la situación ahí, no han elegido, no ha sido la mejor opción, no ha sido la mejor elección por parte de Chan y de Álvaro. Al final el balón, con la mala fortuna, le ha tocado Velasco, ya se ha ido favorecido para Tormes, ¿no? Hace un rato estaba hablando con el presidente, con Oscar, y le dije cuánto dinero daría él por jugar, estar ahí, ¿no? Además, creo que sería un jugador muy importante para tener en el equipo tal y como está hoy esta plantilla, un jugador como él. Y es un momento histórico para sobre todo para el deporte de base, para el deporte nuestro, el baloncesto, y como no, para hacer la ilusión y crear generar... Y es un buen momento para recordar el trabajo que han efectuado entrenadores como el que tenemos aquí al lado, Javi Fernández, como Quique, como Iván Cuesta. Estos entrenadores que tiene Alexis, todos estos entrenadores que han trabajado con estos chavales. Y sobre todo, bueno, pues la puntilla, yo creo que sería un buena puntilla el terminar para un Campeonato de España con esta generación, ¿no? Sí, se nos han robado dos balones, unas pérdidas, precipitaciones. Ahora hay una personal. Estamos un punto abajo en el marcador. Yo creo que deberíamos de tranquilizar un poquitito los ánimos. Hemos visto un cambio en defensa cuando han sacado de fondo. Han pasado de individual a 2-3. Luis pide defensa en zona cuando sacan de fondo. Y ahora dos tiros libres para Tormes. Yo creo que si mete, no la ha metido. Sí. Oh. Cuéntame ese cambio. Yo creo que va a haber un cambio ahora mismo. Sí. Se va el número 8. Marcos Ingelmo, sí. Marcos Ingelmo, y sale Pablo Maillo. Un chico de selección también, muy conocido. Con Álvaro, con David, con Miguel. Muy conocidos todos los jugadores que están en esta Final Four. Llevan muchos partidos, muchas competiciones jugadas desde la categoría infantil, se conocen muy bien todos. Rebote de Joel. Arriba, dos puntos Joel. Bien, bien, bien Joel. Personal de Miguel Ramón. Falta con el cuerpo. Sí. Falta personal para Ramón, para... No, segunda. El jugador del Ciudad de Ferrada, pues parece que ha sido la segunda ya. No, el marcador marca la segunda y me parece, no recuerdo la anterior, pero... Y esférico al fondo. Una jugada que bien. No ha salido nada bien. El Tormes ha perdido el balón. Ahora esa opción la tiene... De Ponferrada va a empezar la jugada Miguel Ángel Ramón desde el fondo. Supongo que buscará a David Velasco para empezar a organizar la jugada.
sigue votando para sobrepasar un poquito mitad de cancha. Y el colegiado que ve una infracción, yo creo que... Un tema de reloj puede ser, un problema con el cronómetro de 24 segundos. Pues parece que está más o menos restablecido y que se va a volver a la normalidad, a lo que en la mesa, por lo cual... Sí que estaría bien saber si la segunda o la primera de Miguel Ángel Ramón, no sé. Yo me parece que ahí en el marcador pone la segunda, pero yo no recuerdo haber que hubiera hecho la primera. Yo tampoco pienso que es primera falta, pero bueno, lo confirmaremos. Pero bueno, es un asunto también importante el tema de no cargarse demasiado de... Sobre todo con jugadores importantes. Vamos a ver. Bien. ¡Oh! Veo indecisión, veo un poco de demasiado nervio, demasiada, sí. Demasiada presión por parte del equipo del Ciudad de Ponferrada. Veo más suelto al Tormes en cuanto a que se les nota más sueltos, no tan agarrotados. Ha habido... En esta ocasión no ha podido encestar Carlos Manzano para Tormes, a ver si lo aprovecha un poquito el Ciudad, Javi, dime. Sí, estamos con un cambio, ha salido Luis David, número 10, por Miguel. Puede ser que sea la segunda falta personal de Miguel porque Luis Daniel ha hecho el cambio. Es posible que sea la segunda falta. Ha puesto en cancha a Luis David Rodríguez para que juegue en la posición de 1-1-2, alternando la dirección del equipo con David Velasco. Jugador que a mí me encanta, o sea, yo creo que es un jugador que ha ido a más. No sé si compartes conmigo, Javi. Sí, hombre, Luis ha hecho un progreso muy importante desde el 2012 que lo cogimos en Alevines. Ha ido creciendo todos los años y ahora es un jugador importante en este equipo. Te iba a comentar yo, a raíz de lo que decías tú, Toni, quiere hacer el equipo las cosas tan bien que da la sensación de que tienes un poquito de ansiedad. Protesta el equipo de Salamanca, un tapón ilegal de Joel. David Velasco, balón arriba, demasiada precipitación, estamos muy ansiosos. Este casi es el número 6 de Ciudad en la rotación, es la primera rotación. Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que va a marcar un poquito en función de cómo estén cargados los hombres interiores y exteriores, sea el primero o el segundo, en función de la rotación que Luis Daniel crea oportuna. Y ahora sale Ángel Rara, sigue moviendo el banquillo Luis Daniel y Alexis. Sí, le da un descanso merecido a Joel, porque además está siendo un jugador súper importante, es el jugador que más se le está viendo en el equipo, como más metido dentro del partido, que mejor está sabiendo ver el partido y el que más se ha metido en lo que ahora mismo es el encuentro, ¿no? Es que es un jugador muy importante para Ciudad de Ponferrada. Joel marca mucho las diferencias y entonces hay que administrarlo mucho, y Luis lo está haciendo en este caso, yo creo que adecuado, que tome un poco de descanso. Segundo tiro libre, anotado por Álvaro Lorenzo, nos ponemos uno arriba, 13-12, alternancia en el marcador. Esto es lo que no nos favorece, yo creo que lo importante es que nosotros defendamos, que intentemos hacer varios contraataques, bien, reboteado, a ver si somos capaces de hacer un par de contraataques. Ahora corremos, David para David, bien, dos arriba, muy bien. Sí, es la diferencia más grande a favor de nosotros, tres puntos arriba, se va al número 8, nos está creando muchos problemas, no ha anotado. Contraataque, Álvaro Lorenzo, finaliza, dos más. Muy bien. Ahora cinco arriba, y te voy a decir yo que también la función se pone a tono y se empieza, como se suele decir, a calentar viendo las buenas sensaciones del equipo en estos últimos minutos. Sí, estamos viendo que cada vez está viniendo más gente al Toralín, que aunque a pesar de que son las 4:30, pues hay una gran afluencia de público y la gente está vibrando. Javi, no estás de acuerdo, fíjate, ha salido el jugador para mí más decisivo ahora mismo, tal y como está el partido, y es cuando se ha conseguido la máxima diferencia en el marcador, ¿eh? Sí, es un cambio, ahora Luis vuelve a marcar zona 2-3 para el saque de fondo, con otro cambio ha salido Rubén Fernández por Álvaro Lorenzo, intentando dar minutos a todo el mundo para que todo el mundo esté metido en el partido. Faltan dos minutos para acabar este cuarto.
Ah, mala suerte, balón para Tormes. Ahí se ve un poco la situación que hablábamos antes, ¿no? Ahí el amigo Chan, la falta de experiencia esa. Él no era pensando que iba a coger el balón que iba a salir fuera, tenía que haberlo cogido. Y el otro más pícaro, más vivo. Buena acción, buen rebote. Importante, bueno, que ellos no metan esas opciones fáciles. Y me estoy fijando muy bien Ángel Raga en defensa, ¿eh? Está dando fija en estos instantes a Ciudad. Lo más importante no solo eso, sino que sume saliendo del banquillo y que sume, sobre todo teniendo el papel de sustituir a uno de los jugadores mejores del equipo, ¿no? Y del partido hoy, como es Joel, ¿no? Con pase. Ole, ole. Gracias al palmeo ahí de Raga, como bien comentabas tú. Oh. Canasta. Ahí le está recriminando Luis a Chan el tema del uno contra uno, de defender más agresivo, más fuerte. Ah. Está poniendo un poquito lejos el partido, a veces bonito para el espectador. Cuarto, ya saben, sigue la cuarta categoría Junior Autonómica, esta fase final de esta categoría en Castilla y León, que está cogiendo Ponferrada, ha arrancado esta cita con este primer encuentro, y ahora la opción tiros libres para los almantinos. Sí, ha habido un robo de balón por parte de Maillo a David Velasco, se iba a canasta, David Velasco ha hecho falta antideportiva, serán dos tiros libres y posesión para Salamanca. Estamos 5 arriba ahora. El primero había entrado, ¿no? Sí, el primero entró, sí. Va por el segundo. El segundo está anotado también. Posesión para Salamanca desde el centro. A falta de un minuto. Importante estos errores de no tener pérdidas, porque venimos, hacemos una falta antideportiva después de una pérdida de balón. Hay que intentar, eso es. Es importante cuidar esos detalles para poder luego no acordarnos de ello, ¿no? Al final del partido. Mala ayuda. Mala ayuda ahí de Chan en defensa. Muy importante ahora manejar estos tiempos, el último minuto del encuentro, ahora para por lo menos irse a la finalización de los primeros 10 minutos con algún tipo de ventaja. Sí, sobre todo después de habernos ido 5 y teniendo la opción de habernos puesto a 7, y no de ventaja de ellos, sino más bien errores nuestros, con lo cual eso tenemos que saberlo cuidar un poquito y administrar. El intento de Hernán Fernández, que no pudo encestar. No, creo que ha dado el árbitro para la ciudad de Ponferrada. Yo creo que está bien pitado, porque antes de que lo tocase él ya estaba el balón, había tocado fuera. Ese balón para el club de Ponferrada. 19-18, un puntito arriba para el conjunto ponferrino, para el equipo local, que es el anfitrión. Está pidiendo un bloqueo directo, jugando la habitación. David Rodríguez, que a un compañero. 4 segundos. David Velasco, ¡ay, qué pena! Y ahora, Tormes, que tiene esta opción de ponerse por delante, Castilla se va a hacer la última posición. Van a quedar apenas 4 segundos, pero. Busca la falta. Sigue, busca la falta. El balón que lo conduce, el Ciudad Ponferrada que lo conduce, y David Rodríguez. Sí. 17-85, 17 segundos. Dos tiros libres para Luis. Están en bonus los dos equipos. Demasiada ansiedad por parte de ambos. Hay pérdidas, fallos. Hay que tranquilizarse para seguir jugando. Hay que templar los nervios, porque bueno, yo creo que el que consiga hacer esto va a llevarse el partido adelante. Es muy difícil. Sabemos, Tony, que esto es muy difícil, estos sí, partidos. Más estas edades. Estos partidos, primer partido en casa, bueno, pues para estar ahí. Otro cambio. Cambio, se sienta David Velasco, entra Alejandro Arayo, otro jugador de la cantera, con una evolución muy importante, sí, sí. Muy importante, un buen defensor.
segundos para finalizar el primer cuarto. La frente la tiene Torne. Maillo. Pablo Maillo, dos puntos. Pablo Maillo. Pero Vanesco se acaba el primer cuarto. Concluye los primeros 10 minutos. Análisis crudo que escoge Ponferrada. 21, Tormes 20. ¿Qué valoración podemos hacer? Es positivo ir por menos. Bienvenidos a Proconsi. Bienvenidos a la cara humana de la tecnología. La innovación ha sido y es nuestro punto de partida para crear las soluciones más avanzadas del mercado de las nuevas tecnologías. Más de 3.500 clientes avalan una trayectoria que desde 1989 ofrece soluciones competitivas y eficaces. Nuestro equipo joven y multidisciplinar está formado por más de 100 profesionales altamente cualificados y comprometidos con cada proyecto, producto y servicio. Hemos crecido hasta convertirnos en un referente tecnológico con proyección internacional. En nuestras nuevas instalaciones disponemos de 3.000 metros cuadrados de arquitectura sostenible y vanguardista, cuyo objetivo es generar un ambiente cercano, socialmente responsable y con las puertas abiertas a nuestros clientes y visitantes. La calidad de nuestros servicios y la seguridad de los sistemas de la información son nuestra principal razón de ser. Contamos con numerosas certificaciones internacionales que avalan nuestro afán de mejora para satisfacer a los clientes. Somos especialistas en software de gestión para pequeñas y medianas empresas. Disponemos de múltiples productos verticalizados por sector y actividad. Además, lideramos el mercado nacional en soluciones tecnológicas para el sector de la trazabilidad y distribución de hidrocarburos. Día a día crecemos vinculados a la innovación. Estamos en zona los tres. Sí, sí, son cambios esperados porque hay que dar descanso a los jugadores y que esa ansiedad que tienen pues se vaya a minimizar. Triple por parte de Pablo Maillo. Empieza fuerte el conjunto de Salmantino, que se pone por delante del marcador con ese triple. Ahora la ventaja de 2 puntos, 21 para el Ciudad, 23 para el conjunto del Tormes. Ahí está Joel, que hace mucho daño. Pase bien. Ay, qué bien, pero no pudo terminar Alejandro García. Hubo ahí un movimiento, pero tampoco fue posible. Y ahora el balón para el Tormes, para el conjunto de Salamanca. Se está intentando hacer daño, especialmente en esas jugadas desde fuera ahora. Bueno, si primero hablamos de que los puntos de Tormes habían venido casi todas las situaciones de entradas o cercanas al aro, la primera jugada para taparnos la boca pues es un triple de Tormes, en una acción además bien movida por parte de todos los jugadores, no dando un paso más, habiendo metido el balón fuera, sacándolo otra vez, dando una vuelta en el primer balón, buscando una buena acción de tiro que al final es entrada, ¿no? Máximos anotadores ante los primeros 10 minutos, 8 puntos para Jorge Morán en las filas de Tormes con 6, Joel. CDP se sigue poniendo en zona, en saques de banda y en fondo, hemos visto otra vez. Y importante también, si vemos que David Velasco no ha salido ahora en el quinteto del segundo cuarto. Fíjate, Ponferrada ha cogido muchos rebotes ofensivos, lo que pasa que luego no lo ha trasladado a situaciones de tener esa ventaja. Incluso en alguna jugada hemos cogido hasta 3 rebotes. Sí, que al final han acabado en pérdidas o en alguna jugada. De no meter esa canasta y fácil, ¿no? De eso que ahora estamos viendo a Miguel. Es importante que Miguel no consiga, no le metan en esa tercera falta, porque es muy importante para este equipo que Miguel esté muchos minutos en pista. Y se ha visto esa jugada importante de mi Ángel Ramón con esta sigue zona canasta. Sigue en zona 2-3. Estamos viendo que ahora Tormes por medio de Morán. Vamos a ver cómo concluye esa jugada. Lo intentaba Enrique González. Y al final los 2 puntos que han sido para Raúl Matilla. Ha completado la jugada Tormes. 23 para el Ciudad Ponferrada, 25 para el conjunto de Tormes. Intenta responder el Ciudad por medio de Alejandro García. No ha sido posible. Cuidado con Morán. Qué peligroso este jugador. Tiempo muerto, Luis. Tiempo muerto en la cancha de Luis. No le ha gustado lo que estaba viendo en la entrada del equipo y antes de que esto vaya más, ha preferido pedir el tiempo muerto. Vemos ahora lógico y acertado. Y lo que te iba a decir yo, Morán está haciendo muchísimo daño en jugadas, en robos de algún compañero. Vamos a
desarrollar, vamos, para poder llevar el partido a un buen término. Y ahora se han colocado cuatro arriba, 23-27. Ya. Y sobre todo viniendo de una opción de un robo de balón, un contraataque fácil, como tú bien has dicho, Morán, sabiendo correr ese contraataque y buscar la ventaja y anotando esos dos puntos que, bueno, pues que ahora mismo son cuatro puntos a falta de casi ocho minutos de este segundo cuarto. Y ahora, pues en la salida del tiempo muerto, vamos a ver si somos capaces de controlar y de volver a ponernos por encima en el marcador. Y es que fíjate, nosotros solamente hemos metido dos puntos y ellos siete. Comparación como terminó los bien. Dos más uno para Miguel. Dos jugadores de Salamanca. Dos más uno para Miguel, han caído dos, parece que uno se resiente la espalda, el otro del tobillo, que no sea nada, que podamos seguir todos jugando, que es muy importante tener a todos los jugadores para esta competición, que no falle ninguno. Número 11 parece que se duele de la espalda Jorge Morán, pero bueno, parece que todos van a continuar. Sí, hay que limpiar un poquito la pista, lo típico. No ha dado la canasta. Pensamos que era canasta de Miguel, pero no ha dado la canasta. Saque de fondo. Algo le pasa a Álvaro, no sé si estás viendo. Álvaro con la lentilla. Puede ser con las lentillas. Se va al vestuario y le indica algo a Alexis. Estas cosas también ocurren. Los nervios que también aparecen en esos aspectos. Y lo intenta el Ciudad. Es importante no perder el balón de vista. Ángel Raga, Joel. Lo hemos visto en esta jugada. Lo importante que era si Joel llega a seguir viendo la trayectoria del balón una vez que sale de la mano del tirador para poder coger el rebote o poder coger esta opción, que hubiera sido además una situación de ventaja para nuestro equipo, ¿no? Sí, porque Miguel dispuso del tiro, lo que pasa es que le puntearon y se quedó el balón corto. Joel no vio la trayectoria del balón y al final pelea y nos ha favorecido el balón para nosotros. Seguimos jugando, balón interior. Balón interior, 3, 4, a la cuarta. La superioridad física de Joel. Pero ¿cuánto ha costado entonces? Cuesta mucho. Pero esas gustan más, esas que cuestan sobre todo, dan mucha más moral al equipo también, ¿eh? Y eso debilita también al equipo contrario. Y ahora tiene que estar Ciudad un poquito mejor ahí en defensa, aguantando un poco a Tormes para que sea productivo. ¿Cómo cambia ese tiro, eh? Qué importante, qué importante el cambio del tiro ahí, como palmea. Miguel se fue a la canasta, ha sacado dos tiros libres. Claro, el balón que tiene, la trayectoria de balón que cambia Joel, ese tiro, en una acción normal hubiese sido canasta. Tenemos cambio, Alex Sorayo se retira, vuelve David Velasco, después del descanso, está bien. Se juntan Velasco, Ramón y Joel. Creo que son tres muy importantes piezas de esta ciudad. Sí, son las piezas importantes, el eje principal. Un gran trabajo de Orayo, ¿eh? Para mí un gran trabajo salir, yo creo que ha estado en su faceta, aunque ha podido aportar ahí dos puntitos que ha fallado en la entrada, pero... Un puntito solamente para Ramón de esos dos tiros libres que tenía posibilidad de anotar. Y ahora lo intenta Tormes, vamos a ver si robamos ese balón, 26 para el Ciudad, 27 para Tormes. Todo muy igualado, por lo menos decía yo, hemos acortado esas distancias. Estamos dejando muchos tiros de tres, al final tiene que meter, es el segundo triple de Maillo en poco tiempo. Estamos dejando que tiren de fuera, pues a algunos habría que puntear los tiros, a otros no, pero Pablo está teniendo suerte en los tiros, David se precipita ahora. Y contraataque para Salamanca. Vuelve Maillo a la carga. Otro tiro y exterior. Cuidado con las jugadas de tres de ellos, ¿eh? Están muy... Ese rebote muy importante. Sí, llevan un par de jugadas de tres en este segundo cuarto que están haciendo mucho daño al Ciudad. También lo intentaron ahora. Después rectificaron un poquito porque no era buena opción. Desde fuera también lo intenta el dorsal 7, Carlos Manzano. Impresionante el tapón de Joel. Si David juega con él... Oh, bien, muy bien. Ese alley-oop para Joel. Y quería terminar la jugada Joel. Y él mismamente lo había empezado. ¿Sí? Oro, este gran acierto del club de Iván Cuesta, de todos los que han tenido la opción de traer a este jugador, porque está aportando mucho para este equipo. Y se nota como un jugador de estos puede ayudar mucho a esta generación, ¿no? Sí, este era un punto de los que faltaba en el equipo. Alguien que tuviera de personalidad dentro, que fuera un tío importante, que todos confiaran en hacer cosas porque saben que detrás tienen a Joel y eso es muy importante para el equipo.
el atrevimiento de Joel, el primer tiro libre que entró del propio Joel, del jugador del CD Ponferrada, el segundo, una lástima. Hay que estar también concentrados y un poquito más finos en los tiros libres, ¿eh? Sí. Que llevamos dos con mismas características o similares. Sí, además, tercera de Ramón. Pues sí que... esto sí que es una mala noticia, pero bueno, vamos a tener confianza en el jugador que entra, que es Chan, que también es un buen jugador. Vamos a ver si está acertado. Pero si te das cuenta, fíjate, Joel, que lleva aquí desde octubre, noviembre. ¿Cuándo vino Joel? Primeros de noviembre. Junior de primer año y lo que está aportando y la importancia que tiene. Una brutalidad. Lo sabrá mejor Javi, pero también uno de los... Sí, cuando tuvo un cartel de superlujo. Sí, cuando fue el torneo de Reyes se llevó el trofeo a los mates con un par de mates espectaculares, uno de ellos saltando por encima de un compañero, ¿eh? Y había gente que hacía las cosas muy bien, gente de Cáceres, gente de León, entonces bueno, pues se llevó el trofeo, que también era una cosa importante, y nuestro equipo también se llevó el torneo de Reyes, que era la primera vez que lo ganaban, ganando a Cáceres en la final. Entonces bueno, este equipo ya tiene solera, lo que pasa es que bueno, hay que templar un poco los nervios para poder seguir adelante. Carlos Manzano consiguió el primer tiro libre, va por el segundo, lo falló, pero cuidado que se han llevado el rebote. Pero bueno, el balón va a ser para Tormes. Esto es importante, que los rebotes defensivos, tu zona, seas capaz a tener autoridad, a tener dominio. Necesitamos que no solamente, claro, tienen que aportar más los otros cuatro jugadores, aparte de Joel, a la hora de coger esos rebotes largos, de ese rebote, esos balones que quedan sueltos. Los demás jugadores no tienen que pensar que solamente yo los puedo coger, tienen que ser ellos también los que aporten eso. 27 para el Club de Ponferrada, 31 para el conjunto del Club Baloncesto Tormes, que vuelve a intentarlo desde la zona del triple. Sí, la zona que le está planteando Luis Daniel, pues le está creando la situación de que, bueno, no están por dentro, han visto que no tienen control, no tienen dominio por las aportaciones de Joel en defensa, y están buscando la aportación del tiro, que de momento pues no han tenido esa fortuna que todos esperamos que no tengan el día de hoy, ¿no? Luis David Rodríguez, que lo había intentado, no pudo ser. ¡Ahora Joel! Bueno. ¡Sí! ¡Auténtico mate, auténtico espectáculo! Sí, es increíble. Él juega a un nivel por encima del aro ahí, que marca su dominio y su autoridad en esas jugadas, ¿no? Vemos ahí como Chan se anticipa ese balón. Importante que Chan entre en partido para aportar, darle esa confianza y darle ese juego y ese aplomo al equipo, ¿no? Y también Joel viene ahí en defensa, que le ayudó bien. 29-31. Parece que va ajustando un poquito los tiempos, las jugadas. Te das cuenta, hay un poco de ansiedad a la hora de querer, ¿no? De querer anotar rápido. Nos falta ese punch, esa paciencia, esa templanza para poder. Sí, yo creo que es tiempo muerto de Tormes. Tiempo muerto que ha pedido el entrenador de Tormes. A falta de 4 minutos para el descanso, para que empiece el tercer cuarto, para el descanso. Tiempo muerto porque no le gusta tampoco lo mismo que ha pasado con Y se ve un ambiente especial. No le gusta lo que está viendo de su equipo. Y están hablando de otro día. Se ve muy bien el baloncesto. No sé si en esa base la mantendrá. El espectáculo que hay es como si fuese un partido de la NBA. Victoria, donde hay una remontada, donde hay un triple espectacular, donde hay un mate. Te dan ganas de salir a la cancha y jugar con ellos. Pues es fundamental el apoyo de la masa social. Verdaderamente la afición es el ingrediente que une un poco a todo, ¿no? Muy importante estos 4 minutos que quedan, a ver si podemos mantenernos en el marcador, ponernos por delante. Ha pedido tiempo muerto Tormes, seguramente para ajustar alguna cosa en ataque, porque su juego se está basando en el tiro exterior de 3. Maillo está teniendo algún acierto, el resto no, entonces seguramente algún movimiento, alguna jugada para que esos balones quizás entren dentro, o dividan o penetren para poder finalizar, aunque bueno, Joel en el medio cambia mucho todas las acciones, ¿no? Saque de fondo para Ciudad Ponferrada. David Velasco pone el balón en juego para Guille Chan. El balón que era para Guillermo Sánchez. Sigue con ese balón Ciudad de Ponferrada. Lo intentaba Álvaro Lorenzo. No entró ese balón, ese intento para el conjunto ponferradino, que está 2 puntos abajo en el marcador en este primer partido de esta final a 4 Junior
autonómica, fase final en Castilla y León. Y buena noticia ahora porque no ha podido aguantar un poquito los... Campo atrás que ha venido después de un tapón de Joel, marcando su territorio, marcando su dominio en la zona. Y después de, bueno, yo creo que estamos demasiado ansiosos, ¿no? Por querer anotar rápido, nos falta esa templanza. Tú has visto más al equipo. Le veo aún así, a pesar de cómo está atenazado, no está jugando suelto. No está jugando bien, nos estamos basando en el juego interior. Balón para Álvaro Lorenzo, canasta. ¡Qué bien! ¡Dos puntos! Demasiado nerviosos yo los veo, estos jugadores pueden aportar más. Pero bueno, es normal. Este primer partido es importante que se temple todo y que sigan jugando. Empate a 31, tiene Tormes la opción. Tapón impresionante de Joel. Joel, Dios mío. Es que... ¿Cuántos lleva? Pues debe ser el quinto tapón ya. Quinto, sexto. Sí, es marca mucho la diferencia en este equipo. Todo el mundo, bueno, pues confía, todo el mundo está esperando que Joel, cuando se le va en el uno por uno, aparezca Joel y te haga una ayuda, te haga un tapón y cambie muchas cosas. Todos los jugadores del equipo contrario están pendientes de ello. Y es que yo diría, por lo que estamos viendo, que ayuda tanto en ataque como en defensa y es muy complicado encontrar ese tipo de jugador. Bueno, yo creo, ¿sabes lo más importante de todo? Que para el equipo le da una consistencia, una seguridad. Ahí aparece, fíjate, ha puesto el tapón y ha llegado después de haber robado un balón a meter la canasta debajo del aro. Importantísimo eso en un equipo. Impresionante el trabajo de Joel y del Ciudad, que se ha puesto dos arriba, Tony. Sí, bueno, bien decía Javi, ¿no? Yo creo que los cinco tapones Joel está haciendo en estas edades, además, la opción de cambiar tiros. El entrenador les habrá dicho que sigan confiando en ellos, que sigan teniendo esa fe, pero es difícil esto. Cuidado. Creo que son 11 puntos, por cierto, los que ya acumula Joel en la jornada de hoy por parte del Ciudad. Y si nos damos cuenta, además, la inseguridad que te crea el equipo contrario en esta jugada lo hemos visto de nuevo, ¿no? Donde hay nervios, hay inseguridad y hay indecisión a la hora de poder anotar, ¿no? El balón para el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, Guillermo Sánchez, que conduce el balón, que ahora lo ha recibido David Velasco. David Velasco, de dos, ahí está Joel, otros dos para Joel. Siempre que tenemos un ataque, bueno, pues siempre está Joel ahí y todo el mundo tira. Y algunas veces no son buenos tiros, pero Joel está ahí. Entonces da un punto de confianza para todos. Muy bien Manzano, Número 7 de Tormes, Carlos Manzano, un jugador muy importante para Tormes. 2-1. Antes de esta jugada iba a decir que quizás es el mejor momento del Ciudad, quizás el más serio, una auténtica pena. Pero bueno, en estos momentos que decíamos que eran decisivos, yo creo que se está viendo de lo mejor del Ciudad. Una respuesta muy equilibrada en el juego. Sí, el Ciudad además, oye, estamos viendo que ha sabido sobreponerse, que lo único que achacamos es el tema de que yo creo que ellos aún pueden jugar más. Vemos como incluso la falta esta que acaba de hacer David Velasco, es en un partido normal, David no lo hubiera hecho. Lo que pasa es que esa tensión, esos nervios, esa presión, te juegan esas situaciones de cometer estos errores, ¿no? Entró ese tiro libre de Carlos Manzano, 35 para el final. Estamos viendo cómo ellos también se han puesto en zona. Comienzan con 1-2-2 y luego la ajustan a 3-2. Para hacer un poquito daño a Joel. Bueno, yo creo que está probando, habiendo que el equipo no estaba en una buena opción de defender. Y para ver si así puede intentar dominar la zona, ¿no? Sobre todo viendo que está siendo muy superior ahí Joel dentro, ¿no? Y la canasta ahora para Andrés García, para el conjunto del... Mala defensa de Álvaro, yo creo que Álvaro ahí tenía que haber salido. No haberse quedado mirando y esperando a ver qué situación había. 1-2-2 otra vez. Sí, y 1-28 para el final de este segundo cuarto. El balón para el dorsal 10 del Ciudad de Ponferrada, que lo intentaba Luis David Rodríguez. Rebote que ha vuelto a tocar Joel. Y responde Tormes. ¡Oh! ¡Triple! Del dorsal número 9, si no me confundo. Pablo Maillo. Y yo creo que han sido 3 o 4 ya los que ha conseguido en este cuarto. 3, me dice Javi que son 3. Falta personal sobre David Velasco. Y se ha recuperado Tormes y de qué manera en sí, este último minuto y medio. Pero se recupera por malas opciones nuestras, no se recupera por una... Bueno, la zona le ha planteado dudas también al equipo. Hemos visto que no ha sabido buscar la mejor opción de ataque, cosa que, bueno, pues para eso se busca, ¿no?, en defensa.
pero nosotros teníamos que haber en ese sentido haber sabido seguir buscando la ventaja de dentro con Joel, no la situación de tiros. Una vez que metas ahí, ahora, mira, ahí es donde hacemos daño. Tengo la sensación que el partido va también por tirones, por fallos de unos y de otro. Bien, así es, Jacobo. Yo creo que también además hay que darse cuenta de la situación, que los dos equipos saben que es lo que se están jugando en este primer partido. Y además entre ellos, saben claro. Que aquí el que pierda, pues va a tener un más point ya en contra, ¿no? Y lo que decíamos, de que iba a ser un campeonato súper igualado, súper emocionante, y no estamos funcionando. Ese análisis está viendo reflejado. Joel falló ese primer tiro libre, que se lo había señalado. También falla el segundo. Vamos a ver si lo coge Álvaro. Por lo menos la lucha nos favorece. La lucha nos favorece porque la flecha es a favor nuestra, alternancia. 35 para Lucho de Ponferrada, 39 para Club Baloncesto Tormes. Javi, ¿tú cómo ves a Joel? Tal vez ahora igual Luis Daniel está aguantando por el descanso para situación de, no sé, las faltas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, está aguantando, faltan dos para sexta jugada para él. Arriba, otro segundo intento, falta personal. Bien, el cambio a defensa 1-2-2 por parte de Tormes nos ha hecho hacer tiros exteriores, no muy buenos tiros, y están bloqueando bien el rebote a Joel, y eso les ha permitido correr y anotar y ponerse 4 puntos por delante. Tercer tiro libre seguido para Joel, que anota, había fallado los otros dos, anota este. A ver si anotamos el segundo, quedan 48 segundos. Vamos con un marcador igualado al descanso. Ha fallado el segundo, 3 abajo. Pablo, pues, con el balón. Así está la cosa. Sigue dominando Pablo el balón, marca jugada. Y se supone que va a haber dos posesiones más en un principio. Bien, bien. Sí, tocó otra vez Joel. Otro tiro que ha cambiado. Balón para Chan Joel. Balón interior, vuelta, arriba Joel, 2 puntos más, un seguro de vida en la zona. Un seguro. Pase de Orayo. Y queda apenas una posesión. Sí, 13 segundos, ahora 12, 10. ¿Hay que hacer falta o cómo lo veis? Estamos en bonus, hay que defender. Este tiro, no. Uah. Otra vez, otro triple de Tormes. Hay que defender más ese tiro, no puede ser. Y así concluye estos segundos 20 minutos, estos segundos 10 minutos, mejor dicho. 10 minutos, segundo cuarto. Sí. Thank you.
poner un micro normal, si va a ir mejor. Bueno. El mejor circuito de básquet 3x3 de Castilla y León vuelve en 2018 con 5 citas: Burgos, Valencia, Soria, Valladolid, Salamanca. Puntuable para el ranking FIBA y clasificatorio para un FIBA Challenge. Descanso de este primer partido, esta final a 4, categoría junior autonómica, ya saben, de ámbito autonómico, de ámbito de Castilla y León, y tenemos aquí a un mito del baloncesto, Manolito Ayer, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Un poquito disfrutando del futuro baloncesto, ¿no? Sí, pasándolo bien, mito baloncesto que es divertido a cualquier edad, y en estas que ya empiezan a ser chicos mayores, pues todavía mucho más. Siempre con muchas raíces aquí en Ponferrada. Sí. Soy de Ponferrada y seré de Ponferrada toda la vida, aunque tenga también mi parte gallega y ferrolana, pero mi familia está aquí y yo no, nunca renegaré de Ponferrada. ¿Cómo lo estamos viendo este primer partido? ¿Cómo estás viendo a este Ciudad de Ponferrada? Una oportunidad única en la historia del básquet de cantera para Ponferrada. Bueno, seguro que no va a ser la única. Está todo muy igualado, es difícil. Al final lo veníamos hablando ahora mientras subíamos aquí, que jugar en casa tiene sus ventajas, pero también tiene inconveniente de que al final la presión de querer agradar a tu gente, pues se hace complicado. Pero bueno, el resultado está ahí, son 4 puntos, que no es nada, y están jugando bien. Es un partido divertido de niños de 17, 18 años, y con un poquito de fortuna ya verás cómo se lo sacarán adelante. Muchas alternativas. Se hablaba de que iba a ser una final a 4 muy igualada. Yo creo que se le está dando toda la razón a esa gente que lo estaba comentando. Sí, porque el nivel es muy parejo, los 4 equipos son similares, hay buenos jugadores, hay buenos físicos, y entonces tiene que ser igualada. Al final, el que tenga un poquito más de tranquilidad y el que sea capaz de parar esos arreones, pues se va al partido. Destaca mucho Joel en el Ciudad de Ponferrada. Parece un jugador de un futuro muy prometedor. ¿Tú cómo lo ves con tu gran experiencia? Todo. Joel destaca también en esta edad porque es un físico importante comparado con los demás, pero luego también el Velasco, el de Ponferrada, el exterior de los dos exteriores de Tormes. Al final todos tienen su opción, y el que ahora destaquen más, lo único que quiere decir es que están destacando. Es el que más trabaje y el que tenga esa fortuna que hay que tener en el mundo del deporte, saldrá adelante, pero él por físico, pues sí, está destacando y lo está haciendo muy bien. Claves para la segunda parte del encuentro, para el tercer y cuarto cuarto, ¿dónde pueden estar un poquito? Ponferrada, intentar sujetar un poquito el rebote y en ataque seguir jugando interior, que es donde más fuerza tienen. Muchas gracias y que disfrutes de un buen espectáculo. Gracias a vosotros, un placer. Pues también las palabras de Manolito Ayer, un hombre de baloncesto y que está disfrutando de esta final a 4 autonómica aquí en Castilla y León, aquí en Ponferrada. Recuerden que...
Más de lo mismo, ha iniciado este tercer cuarto bastante bien Tormes, Tony. Bueno, pero yo me gusta la velocidad que ha querido imprimir Ponferrada, ¿eh? Han empezado bien ellos, pero yo veo a Ponferrada también, ha salido de otra manera. Ya les veo más, les veo con otra cara, otra mirada, otra forma ya de... la manera sí, otro ritmo. Sí. Han empezado con otro ritmo, han jugado más rápido, nos han metido ellos una canasta, pero bueno, hemos conseguido cambiar el ritmo, parece ser. A ver si no cometemos pérdidas de balón, que es lo que nos está lastrando, y a seguir jugando. Sobre todo que estábamos jugando muy, muy, muy pesado, ¿no? Muy, muy lento. Ahí somos capaces de meter ritmo. Es lo que no quiero. Balones perdidos. Acabamos de perder un mal pase adentro a Joel. Lo han robado. Buena opción de ellos. Casi lo robamos nosotros. Opción de moverlo. Un buen tiro por parte de ellos. A ver si cogemos los rebotes. Es el problema que estamos teniendo. Ellos están dominando el rebote, la faceta reboteadora en un área y en otro. Porque nosotros yo creo que si Joel no domina ese rebote, ellos lo notan mucho. Y Tormes, que quiere seguir haciendo daño. Lo intentaba en esa opción en concreto Jorge Morán, uno de los jugadores que mayor acierto están teniendo en el conjunto salmantino. De todas formas, se ha sacado pues dos tiros libres para el conjunto salmantino. Para el conjunto de Tormes va por el primer intento Morán. Vamos a ver cómo concluye esa situación. El primer tiro libre dentro para Morán. Es decir, el punto número 46. De los salmantinos, va por el segundo. Jorge Morán, de Club Baloncesto Tormes, también dentro. Para Jorge Morán, está siendo uno de los baluartes del equipo, junto con Pablo Maillo. 38-46 es el marcador que refleja el electrónico de este pabellón, el Toralín. Estamos cometiendo muchos fallos al inicio. Otra pérdida de balón que nos está condicionando mucho. Llevamos 6 pérdidas del primer periodo. Esa presión de jugar en casa, esos nervios. Sí. Demasiadas pérdidas. Vamos a ver si nos tranquilizamos y podemos seguir jugando. Es que no hemos anotado en el tercer cuarto. Vaya tapón. Vaya autoridad, impresionante. Impresionante, bien. Bien, que... Sumamos, que es importante sumar. Nos ha venido, vamos, este tapón nos ha cambiado, nos va a cambiar, yo creo, ya lo veremos, porque eso nos va a dar confianza y sobre todo, yo creo que es el primer contraataque que hacemos en todo el partido. Sí, efectivamente, además el marcador refleja ahora 40-46, se ven las cosas, pues desde otro aspecto, yo creo, para el Club Baloncesto Feo Ponferrada, porque necesitaba anotar cuanto antes en este tercer cuarto, tener un poquito de confianza, entrar de nuevo en encuentro. David Velasco, que conduce el balón para el Ciudad de Ponferrada, el balón ahora para Guillermo Sánchez. Vamos a ver cómo acaba esa jugada. Intentaba recoger el rebote Joel, no pudo ser. El balón para Tormes, que lo conduce su dorsal número 8, Marcos Dijelmo. En el rebote, que Enrique González tuvo una buena opción, pero de nuevo atento el Ciudad de Ponferrada en defensa para conducir una importante contra. Era en concreto Álvaro Lorenzo el que lo intentaba. Sí, estamos viendo, yo sigo, vamos, no me canso. Este chico es oro puro, Joel está dándonos lo mejor del equipo, pero con mucha, mucha diferencia. O sea, es capaz de rebotear, de tapar tiros, de encima dar un pase de lado a lado para que corra. Lo único que necesitamos es que Alvarito aporte más, que Chan nos aporte más, que Velasco se acabe de soltar y sea capaz de ser ese jugador decisivo, ese jugador anotador. A ver si somos capaces de templar esos nervios, de templar ese juego nuestro, porque de momento ellos están llevándose el partido hacia el terreno que más les conviene. Hay dos maneras de moverse. Que esta incertidumbre, que este paso a paso. Así. A toda velocidad. Hay dos maneras de desplazarse. Centímetro a centímetro. Instantáneamente. Hay dos maneras de contar. Minuto a minuto. Inmediatamente. ¿Cuál es la tuya? Haz clic. Tus trámites online. Opciones de recuperar balón, sino que atacar la canasta e intentar sumar, que nos hace falta sumar ahora en este rato. Ahora va Álvaro Lorenzo a los tiros libres, esperemos que anote,
y a seguir defendiendo atrás, que atrás lo estamos haciendo bien, lo que nos hace falta es en la parte de adelante finalizar las jugadas y terminar sumando, que es lo que hace falta ahora. Yo, Javi, me quedo impresionado con Joel. Sigo, no, soy repetitivo, pero es que lleva aquí 4 meses, Javi, que es junior de primer año. Amigo Iván, qué acierto, ¿eh? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? Vamos, Iván, ¿dónde lo encontró? La verdad que es un acierto y que lo que nos está aportando, la intensidad, el ritmo, la velocidad. Presi, gran acierto el fichaje. Tenemos que decir que, bueno, fallo tiro libre de Álvaro, primer tiro libre fallado. Jacobo. Sí, falló el primer tiro libre, vamos a ver si el segundo entra. Ahora sí que ese balón ha entrado para el CD Ponferrada, para el dorsal número 11, Álvaro Lorenzo. Poco a poco CD Ponferrada, que está un poquito ajustando el juego, cuando estamos a punto de llegar al Ecuador del tercer cuarto. 41 para el Zoe Ponferrada, 46 para el conjunto del Tormes. En ataque precisamente el conjunto salmantino, era Enrique González, pero el balón para el Ciudad, está bastante firme en defensa Ciudad. Ahora hay que estar pues en la mejoría ese y en esa evolución en ataque, yo creo. Sí, el problema está en que, como hemos jugado partidos donde ha sido superioridad muy muy grande y muy manifiesta, si pensamos que podemos seguir pasando tan fácil ahí interior, y hay que mejorar los ángulos, las líneas de pase para pasar, hay que dar un bote más, mejorar el ángulo para que el balón llegue a la mano que el atacante, nuestro compañero, lo pide. Diferencia de 7 puntos a favor de Salamanca ahora mismo, 41-48, y ha pisado banda por línea de fondo Álvaro, balón para Salamanca. Nada, hay que tener confianza, queda mucho partido. Tenemos que intentar volver a la senda de no cometer errores, a la senda de volver a defender, de rebotear, de dominar el tablero, dominar el tiempo del partido. Sí, estamos en mixta. ¿Es triángulo y dos, Javi? ¿Puede ser triángulo y dos? No, es 4-1. Es individual a Pablo Maillo y luego se colocan 1 y 3 o se colocan 2 y 2. Puede ser caja y 1. No lo sé, hay que mirar un poco más. Han sido 2 jugadas nada más de ataque y las 2 jugadas han acabado en canasta por parte de... Uy, otro balón perdido. Demasiadas pérdidas. Y... Si os acordáis, al principio del partido hablamos de los errores, que la importancia que iba a tener el cometer. Soy de los que digo, prefiero un mal tiro a un error de estos forzado, porque al final un mal tiro te puede dar una canasta o te puede dar un rebote. Esto no te da más que situación de ataque para el equipo contrario. 10 puntos, ya se ha ido esa diferencia a esa cifra que hemos reflejado. Ya estamos en un entorno, digamos que peligroso, que complicado. Hay que acortarlo cuanto antes. Maybe it could amaze me if I would step outside my door and when, 'cause it would surely happen. Discovering all that land and sea, and no one knows but me. And I've got nothing to do today, and I don't want it any other way. So I'm gonna sail myself away. Un triple que nos puede hacer daño moralmente, sobre todo en la situación después de haber salido un tiempo muerto, donde nos puede entrar un poco. Vamos a ver si Velasco es capaz de recuperar esa triple de Velasco, rebote de Joel, tocado por Álvaro. Bien, bien, vamos. Canasta,
canasta después de una buena acción, de un buen pase. Era lo que necesitaba un poquito el Ciudad de Ponferrada, que ese trabajo se pueda ver reflejado en el marcador, acortar las distancias, meterse de nuevo en partido, porque si no las cosas, pues obviamente se pueden complicar bastante en este primer compromiso de esta final a 4 autonómica de Castilla y León. Recuerden, el Ciudad de Ponferrada que se está enfrentando al Caja Rural Tormes. 4-3 para el Ciudad, 5-4 para el conjunto charro. El balón lo va a tener de fondo Pablo Maillo. Sí, necesitamos lo que hablábamos antes, que Álvaro Lorenzo se meta más en el partido, que aporte más, que sume para el equipo. Luis Daniel lo ha cambiado ahora por Raga, vamos a ver si Raga es capaz de darnos esa consistencia y de darnos esa defensa, ese rebote bien, primer rebote para Raga. Necesitamos esas opciones, ese dominio, ese control ahí del juego interior. Buena mano, vamos. Falta que le han pitado un palmeo que intentaba una vez más, no nos cansamos de decirlo. Qué bueno que viniste, amigo Joel. Acaba de palmearlo y le han hecho falta. El árbitro considera que no ha sido en el palmeo, sino que ha sido abajo. Y es saque de fondo. Fondo del CDP, saca David Velasco de fondo. Ese balón para Raga. Dominando ahí. Bien, buenas dos opciones de Raga saliendo del banquillo. Rebote defensivo y balón que le dan interior y que suma ahí además después de un saque de fondo. Venimos a hacer un 4-0 después de ese triple que parecía que nos había hecho daño, pero nos ha despertado. Sí, estamos metidos ahora, hemos bajado de 10 puntos. Estas dos acciones de Raga, el rebote y la canasta en un fondo. Uy, personal de Orayo número 9, sigue haciendo individual a Maillo y el resto en zona. Estamos en bonus, son tiros libres ya. Pues ahora esos tiros libres, vamos a ver lo que ocurre cuando está intentando esa reacción el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. 3:31 para la conclusión de este cuarto, el penúltimo del encuentro. 45 para el Ciudad de Ponferrada, 54 para el Tormes. Tiros libres para Pablo Maillo, el primero entró. Ellos están sabiendo leer el partido, están llevando además el partido hacia el terreno que les conviene, sabiendo además leer y dominar las situaciones del juego, y eso es un poquito lo que nos está a nosotros haciendo perder un poco esa confianza, pero vamos a tener fe, queda mucho partido, nos quedan 3 minutos todavía de este cuarto, 45-56 a favor de Salamanca. Y también despierta un poquito la función que se da cuenta de que... Sí, vemos además como Luis habla con Miguel Ramón, que viene de estar pocos minutos en juego para lo que él juega, y la ansiedad esa de querer anotar, de querer ayudar al equipo, le hace no tener una buena selección de tiro, de errar un tiro precipitado después de venir un segundo pase, y donde hay que tener paciencia, hay que armarse de valor, volver a tener síntomas de dominio y de defensivo en nuestra zona, y eso nos va a aportar que llevemos el partido hacia nosotros, rebote de los hombres exteriores. No podemos quedarnos mirando. Bueno, vamos a tener fe. Balón de nuevo para Salamanca con 5 segundos finales de posesión de este cuarto, perdón, de esta posesión. Triple, rebote otra vez, vamos a ver si lo cogemos. Contraataque. Vamos David, a ver si la completa David. Lo podía haber completado Alejandro, pero no ha podido ser. Muy nervioso. Esas canastas nervioso, fáciles que no se suelen fallar. Se nota que hay nervios, que hay tensión, que hay presión. Muy nervios. Y claro, ellos están jugando ahora un favor de que tienen el marcador con 10 puntos arriba, 11 puntos arriba. Vamos, David, hay que meter un triple para que nos demos arriba. No estamos teniendo suerte. Salida, quedó David liberado para un triple ahora ellos. Y cambia la decisión de no meter a meter. 6 puntos de diferencia. Estamos ya en 14, vamos a ver si conseguimos bajar por debajo de 10 en este cuarto y nos queda el otro cuarto. Hay que seguir pensando. Balón interior para Joel, falta. Zona. Capital zona del CDP. Bueno, vemos ahora momentos delicados del partido, pero
vamos a tener fe a que hay que pasar eso. Sabíamos que iba a haber momentos de estos en los partidos. Hay que saber, si somos capaces de salir de ello, vamos a ir con más fuerza y con más seguridad y más fortaleza. Vamos a ver si somos capaces. Ah, buen tapón, una vez más. Contraataque de Joel, además, subiéndole el balón. Bien, arriba Velasco sin miedo. Lo intenta Velasco, ¡dentro! Venga, necesitamos eso. Cambiar la cara y recuperar otra vez. Sensaciones para ellos, sobre todo, que no se vean tan bien, tan fácil con el marcador. Que ahora ellos quieran igual, a falta de un minuto y medio, quieren mantener esa diferencia. Veamos a ver si eso no les impide que no sean tan claros a la hora de anotar. Y nosotros que podamos volver a recuperar un balón y tener mal tiro por parte de ellos. A ver si el rebote. Nuestro el rebote. Falta del jugador que todavía me parece que es la... Andrés García es el que ha cometido esa falta para Tormes. Esta es la cuarta, a partir de ahora entramos en bonus a falta de 1 minuto 17 segundos para el final del tercer cuarto. Balón en saque de banda, va a sacar Miguel Ángel Ramón. Vamos a tener fe en que este ataque vamos a sumar, nos vamos a poner ahí a 10. Y queda mucho partido todavía, quedan 11 minutos 17 segundos todavía para seguir soñando. Pues sí, hay que seguir soñando con el Club Baloncesto CB Ponferrada, a pesar de que están apareciendo dificultades. Pero bueno, hay que... Nadie pensaría que esto iba a ser fácil, ¿eh? Aquí hay que sufrir, ¿eh? O sea, que llegar hasta aquí esto... ya era todo, claro, un éxito. Claro. Y que haya mucho sufrimiento, que ya es un éxito, como reflejábamos. Raga, bien, chaval, bien, lástima, ha jugado bien, lástima que la finalización no ha sido la deseada. Y el balón ahora para el conjunto del Tormes, conduce Jorge Morán. Esa jugada del Tormes, es Carlos Manzano ahora, también ellos tienen sus dificultades. Y bien Raga ahí en defensa, muy bien para David Velasco. Buenos minutos de Raga para el equipo. ¡Ay, qué pena! Ha sido una situación forzada, lo tenía más fácil por la izquierda, ha querido buscar la derecha. Y falta clara, dos tiros libres. Tercera, además, de Morán. Tercera de Morán, que también eso, bueno, pues les va a hacer, aunque fíjate, ya les queda un cuarto, ya cambia. No es como anteriormente, que ellos han tenido la suerte de que nosotros hemos jugado muchos minutos sin Miguel Ramón. Pero vamos a tener fe, vamos a ver si Velasco es capaz de anotar los dos puntos. Nos ponemos a 10 a falta de 35 segundos para el tercer cuarto, para que acabe el tercer cuarto. Pues vamos a esa situación. El primer tiro libre de David Velasco, que ha entrado. Ahora va por el segundo. Sería importante anotar los dos, ponernos a 10 y hacer una buena defensa. A ver si somos capaces de recuperar. Pues, hay que ir de menos a más, hay que tener fe, Javi. También entró el segundo. Hay que subir. Vamos, esta defensa es muy importante, ¿eh? ¿Lo firmaría este resultado para acabar este tercer cuarto? Está jugando, sí, bueno, después de lo que hemos visto, la verdad que no sería de lo peor. Fíjate, rebote nuestro a falta de 21 segundos. Y aún tenemos la posesión, fíjate que nos podemos colocar a 8 si hacemos una jugada de 2. Es bueno que vayamos de menos a más, que creamos que quedan 10 minutos del final del cuarto. Si somos capaces de bajar también la barrera de los 10 puntos, también eso nos va a ayudar a tener más confianza. A ver, ¡ahí está! ¡David Velasco! Puntos de David. Estamos que David venga al partido. Bien. Son 8. Estamos ahí. Es importante. Y muy importante que David Velasco entre en el partido. Ya 7-3, ¿no? Sí. 7-3 ahí al final, que nos ha ayudado. Bueno, hemos pasado el momento.
se hace muy largo para los equipos, y más con este tipo de sistema, y hay mucha experiencia de este tipo de competiciones, cosas que han ocurrido que en un principio pues parecían increíbles. Te das cuenta de lo que hablamos, la importancia de este primer partido, porque juegas atenazado, pero también eso, si somos capaces, después de lo atenazados, nerviosos, imprecisos, inseguros que hemos estado a lo largo de estos 30 minutos que llevamos de juego, si somos capaces de volver a la senda, de recuperar sensaciones, de recuperar ese juego que tiene el equipo, pues nos va a dar mucha fortaleza para los dos siguientes partidos. Entonces esto es muy importante, estos 10 minutos, ¿eh? Pues arranca de estos últimos 10 minutos. Sí, que encima tenemos la posesión, vamos a tener fe, nos podemos poner incluso a 6 puntos. Importantísimo este ataque, importantísimo. Uf, hemos perdido el balón y creo que Tormes no va a fallar, obviamente. No va a fallar Tormes por medio de Marcos Ingelmo. Otra vez que son 10 puntos los que tienen de renta, los que tiene de ventaja el equipo salmantino. Pero ahí está David Velasco. ¡Ay, qué rabia! No iba mal encaminado, ¿eh? Era una buena acción, una salida de un bloqueo directo después de... Yo creo que era una opción, además, que le gusta jugar. Bueno, pero está bien. Yo prefiero esto, que lo vea Valiente, que no hasta ahora, que hemos estado muy... La han defendido bien, la han buscado sabiendo que era una parte importante para sumar puntos del CDP. 13-17 en tiros de 3. Está marcándome Javi. Gracias, Javi. 13-17 el tercer cuarto. Ah. 13-17 el tercer cuarto, perdón. Tiros de 3, llevamos 1 de 12. Eso me extrañaba, digo, qué raro. 1 de 12. Digo, bueno. Datos de lo que está ocurriendo aquí en el pabellón del Toralín en el primer partido de esta final a 4 Junior Autonómica, donde Tormes está por el momento venciendo de 10 puntos al Ciudad de Ponferrada, 51-61. Encaramos los últimos 9 minutos del encuentro con esa renta para Salamanca, pero cuidadito que cualquier cosa puede suceder. ¡Qué bien, David Velasco! Bien, es importante que él vuelva otra vez. Además, en el siguiente tiro se ha visto ese gesto de rabia, de pundonor, de casta. O sea, que tenemos que tener fe. Vamos a tener fe en este equipo, hombre. Es lo que necesita el equipo, ese tipo de jugadores, un poquito de garra, entrar en partido, tener ese apoyo de la afición. Y falla esa posesión Salamanca. Bien, además, ya estoy a los jugadores viéndoles hablar entre ellos, que hasta ahora estábamos mudos, donde estamos ya viendo gestos de que se quiere, que se puede. Fíjate, Javi, 2 de 13 en tiros de 3. 2 de 13 en tiros de 3. Con este segundo tiro de David en el cuarto, es decir, llevábamos un 1 de 12, es que no, nada más había notado Miguel... David al poste bajo, tapón. Había que aprovechar esa posesión. Bueno, estamos a 7, seguimos ahí, ¿eh? Lo malo es que no estamos ahí rompiendo esas opciones de que podemos bajar y ahora hacemos un poco la goma, estiramos, aflojamos. Espérate, ¿eh? Ellos no aflojan, no, ellos, ¿eh? No. Son tiros muy fáciles. Se nos han vuelto a poner en la zonita. Estamos además sacando ahí la opción, estamos jugando con los dos hombres arriba. Bien, Miguel, bien, estoy viendo suelto. Ahora vamos, rebote. Buena, rebote. ¡Ay, qué pena! Se ha salido debajo del aro. Un palmeo de Joel. Parece que vamos por el buen camino, por lo menos que estamos reaccionando. Y yo creo que los chavales están siendo conscientes de que tienen que dar ese empujón y que lo deben de intentar, por lo menos. Sí, mira, el tercer cuarto les hemos visto ya con otra velocidad, con otro ritmo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el ansia ese de querer anotar demasiado rápido, no tener esa paciencia, no tener esa pausa, esa calma. Y mirar a mejor el, dar un pase más, dar un el pase crono más. Y ver que cada vez quedan menos minutos. Saber jugar con un poquito de cambio de ritmo, de ahora paro, ahora meto la velocidad que necesita, ahora lo vuelvo a recuperar. Oh. Han vuelto a hacer daño los salmantinos, el conjunto de Caja Rural Tormes. Momento difícil, momento delicado por la situación del marcador, pero vamos a pasar este bache, seguro. Hemos buscado ahí el pase interior a Joel, a una asistencia Raga. Pena que no hemos sumado canasta más la opción de un tiro libre. 2 tiros libres para Raga. Va a volver Álvaro Lorenzo. Por Álvaro Lorenzo,
Bueno, vamos a ver si recuperamos otra vez como en el primer cuarto, que también salimos con 5 abajo, ¿no? Y fuimos capaces a remontar sin Joel en la pista. Sí, porque Joel se va, tiene tiros libres Ángel Raga. Vamos a ver lo que ocurre, si tiene un poquito de fortuna. Bueno, por lo menos el primero lo ha cumplido, porque lo han cestado. Sí, la primera ha sido importante, además, ¿eh? Que estamos en un momento que venimos de... Se nos ha hecho el aro cuesta arriba un poco... Bien, segundo, muy bien. También acertó el segundo. Sumando, Ángel, sumando. Otra vez, 10 puntos, los que tiene ventaja Salamanca. Tenemos 7 minutos para remontar. Necesitamos que Álvaro Lorenzo se meta en el partido. Que Miguel Ángel se meta en el partido, que Chan se meta en el partido. Que ellos sumen, porque los del banquillo están aportando cosas, qué pena. Han jugado bien, han movido bien. Sí, han buscado un pase más. Lo que pedimos para nuestro equipo lo están haciendo ellos. Y ahora el grito del equipo, de la afición, para que no decaigan en ningún momento. ¡Y mira! Guillermo Sánchez, ¿no ha sido? Sí, Chan, como le conocemos, Guille. Pues ha metido un triple, momento delicado, ha asumido ahí. Eso es lo que necesitamos, el Chan atrevido, valiente. Y ahora Stormes quien lo intenta, Enrique González, pasos, ¿no? Pensamos que había pitado falta. Yo pensé que le había pitado falta a la mano que había metido Álvaro Lorenzo debajo. Pues posesión para nosotros. Descanso, David, se sienta el de Toreno. Hay que saber también que este equipo están los chicos, uno de Torre, uno de Faber, uno de Toreno, hay gente de todo el Bierzo. Es muy importante también para todos. ¡Ay! Sí, no estuvimos bien ahí y lo peor es que se ha llevado una falta Luis David Rodríguez cuando ha intentado rectificar un poquito el error del equipo. Sí, de nuevo una pérdida de balón además infantil, o sea, medio campo, un balón de lado a lado, infantil totalmente, de escasa, pues, además un pase muy poco tenso, muy blando. Álvaro no acaba de meterse en el partido. Bien, Raga. Bueno, ese robo ha sido bueno. Bien, Raga está sumando. ¡Oh, qué pena! Bueno. Álvaro, tranquilo. Dicen que le ha tocado a Álvaro, que el balón es para Salamanca. Bueno, el árbitro lo ha visto mejor desde abajo que nosotros. Hay que tener fe, además yo creo que... Se le ve a algunos jugadores del Ciudad, no sé si un poquito desesperados. Hay que intentar aislarse de esas situaciones, no mirar ni al marcador, ni a lo que queda, ni reclamar mucho al árbitro, porque es lo peor. Tenemos, no sé si Javi estáis de acuerdo conmigo, no hemos hablado para nada del arbitraje. Creo que lo están llevando muy bien, hay que felicitarles. Y no era un partido fácil para pitar. Vamos, Álvaro, métete ahí, hombre. Sobre todo que yo creo que lo más importante, que están pitando lo que ven, que eso es lo bueno. O sea, que no se están dejando llevar por decisiones que no han hecho, que han dejado de poder no hacer, sino que están pitando lo que están viendo. Y que no estamos hablando de ellos, que eso es una buena... Creo que es lo que todos los árbitros quieren, ¿no? Es la mejor noticia. Miguel Ramos. ¡Uf, qué mal! Para el CD Ponferrada, porque lo intentaba en esa situación. Luis David Rodríguez, de nuevo un poquito de precipitación. El balón en manos del Club Baloncesto Tormes, conduciendo la jugada. 4 minutos, nos quedan 4 minutos, estamos 9 abajo, sería importante que no anotaran. Rebote. Dorsal 7, Carlos Manzano, que ha vuelto a hacer daño. Se está escapando el partido después de esta jugada quizás, pero bueno, aún quedan 4 minutos y medio. El balón para Raga, no llega Raga. Erróneas, decisiones erróneas. Nos está faltando saber dirigir el equipo, saber mandar lo que queremos jugar. Tiempo muerto de Luis, va a entrar Joel, a ver si en estos 4 minutos que quedan, pues por lo menos reaccionamos. No sé si nos llevaremos el partido, pero es muy importante la diferencia de puntos también, porque hay mucha igualdad entre los equipos y esta diferencia de puntos favorable a Salamanca también nos perjudica bastante. Efectivamente. Arriba para Salamanca, para Tormes, en este primer encuentro de este playoff final a 4, categoría autonómica, Junior Autonómica, aquí en Castilla y León, en Ponferrada, en la sede. Por cierto, que no lo hemos indicado. Like
gracias como está saliendo. Ni un detalle ha fallado. Sí, ya lo has dicho, todo muy bien. Hemos visto ahí la escuela del baloncesto en estos tiempos muertos. Verme esa semilla que va a seguir ahí fomentando este deporte. Es importante que estén viendo también, que se nutran de estos acontecimientos, de estos eventos, ¿no? Para ellos también va a ser un buen recuerdo y una buena vivencia. Bueno, hay que tener fe. Nos quedan 4 minutos 25, 59-70 a favor de Tormes. Vamos a tener fe. Ha subido la defensa ya 3/4 partes, por no decir casi todo el campo, el CDP, presionando al balón. Vamos a recuperar sensaciones. Venga, vamos a tener fe. ¿Y quién ha dicho que quedan 4 minutos para saborear el sabor de la victoria? Vamos a ver los que pasan de esa jugada. ¡Tapón de Joel! Venga, venga, vamos a jugar y no perder balones, vamos a jugar bien, continuar. Vamos Álvaro. Álvaro no acaba de meterse, no está en el partido Álvaro. Otra opción que se ha escapado para el CD Ponferrada. El balón que lo conduce Club Baloncesto Tormes por medio de Carlos Manzano. Carlos Manzano que sigue con el esférico, busca a un rival, Marcos Ingelmo, Tormes, triple. Lo que es el ir con el marcador a favor, es decir, ha sido Carlos Manzano. Sí, sí, ha sido un triple de Carlos Manzano, sobre todo después de una mala selección nuestra, de un error. Ahora vamos a ver si Miguel es capaz de anotar un triple que no anota Miguel, rebote que nos cogen ellos, situación encima de un contraataque fácil para ellos. Jorge Morán, lamentablemente creo que no sé si es que se ha ido el partido, pero algo parecido me tiene pinta. Queda mucho, tranquilidad, nos quedan 3 minutos, hemos anotado ahí después de un mal pase, sí. Joel, que ha subido 14 abajo, 2:56 falta. Hay que tener fe, y además hay una cosa importante también que tenemos que cuidar, que es el tema de... La verás, ¿no? Eso es, pues tenemos que ser conscientes de ellos. Que hay que perder los encuentros que se pierdan por lo menos posible. Claro. Es importante que ahí hablemos y que sepamos eso, porque puede haber triple empate y luego nos acordemos de estos minutos de basura que no queremos tener en el partido. Y recuerden... Un niño o alguien se ha caído allí. Alguien ha tropezado allí. Vemos allí, están llamando, me parece que al 112. Ah, está un médico además allí ya con ellos. Están 2 médicos, algo ha pasado. Pues sí, por lo que vemos, algo ha pasado. Esperemos que sea lo menos grave. Vemos que está Óscar Cuadrado y la mujer, que son médicos, creo que están los dos allí con él. Vemos a Óscar Cuadrado, que están los dos con él. En una de las salidas están. Esperemos que no haya pasado nada. Ahora estamos jugando esa rabia que nos da. ¡Vamos, rebote! Pues vamos a ver cómo acaba todo esto, el desenlace del encuentro y también esa pequeña incidencia, ese pequeño suceso que ha tenido lugar ahí en el fondo sur, podemos decir, ¿no? Sí, vemos, esperemos que no haya sido nada. Es uno de los pasillos del fondo sur. No sabemos la persona que está en el suelo. Esperemos que no haya sido nada y, sobre todo, lo más importante, que eso haya sido simplemente una pequeña caída. Mientras Salamanca sigue sumando, ya estamos a 17 ahora, nos hemos ido del partido a 1:41. Es una pena para estos chicos, es una pena. Bueno, una pena, estamos intentando jugar. Vale, la canasta. Dos David. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Estamos asustados con el tema de la persona que se encuentra allí, que está siendo atendida por varias, entre ellos ya decimos que hay allí dos médicos, está también además el fisio del equipo también, vemos, bueno, pues esperemos que no sea nada.
Y mientras el resultado, a falta de 1:26:64, CDP 78 para Tormes, tiro de ellos, rebote Joel. Bien, rebote para el CDP. Vamos, bien, un pase a Chan, vamos Miguel. Buena asistencia. ¡Ay! Oh, hemos tenido hasta mala suerte que se le escapa el balón en una situación de ventaja. Triple de David Velasco. 67-78 a falta de un minuto. Importante bajar de 10 puntos. Importante volver a recuperar la senda. Vamos. Falta de Joel. Serán dos tiros libres para el... Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esta ya recta final de encuentro. El primer encuentro de esta final a 4 de categoría junior, que se está celebrando aquí en el pabellón de deportes El Toralín. 67 para el Ciudad de Ponferrada, 78 para el conjunto del Tormes. Están esperando ambulancia. Yo creo que están esperando, sí. Bueno, estamos un poco asustados con el tema de la persona. Esperemos que sea simplemente un desmayo, que no haya sido nada grave. Tiro libre, he anotado el segundo por parte de el jugador número 9. Triple de David, no, el rebote para Joel, no, rebote para Tormes. Situación, otra buena mano de Joel y mate de Joel. El árbitro le advierte que si se vuelve a agarrar del aro, que no lo puede volver a hacer. 69-80, falta de 37-91. Bueno, no pasa nada, queda todavía mucho, quedan dos partidos. Hay que seguir recuperando, hay que seguir teniendo ilusión y seguir teniendo esperanza en este equipo. Ellos están jugando la situación ya con el marcador a favor, con el tiempo, falta de 27 segundos. Vemos cómo la situación ahora les beneficia. Ellos también saben también que es importante el marcador, que es importante no solo la victoria, sino también esa diferencia que puede haber de puntos. Escala final de posesión que han tirado. Sigue con el balón David Velasco. Vamos a ver, quedan 7, 6 segundos, 5, 4, balón perdido. Tiro desesperado de ellos. Final del partido. Bueno, no ha pasado nada. 69-80. Bueno, vamos a tener fe, no pasa nada. Vamos a seguir teniendo, nos quedan dos partidos, hay que seguir creyendo en este equipo. No podemos venirnos abajo ahora, sabíamos que iba a ser difícil, que esto no era fácil. Primer partido que nos ha sumado, pero nos quedan dos, hay que tener fe. Bienvenidos a Proconsi. Bienvenidos a la cara humana de la tecnología. La innovación ha sido y es nuestro punto de partida para crear las soluciones más avanzadas del mercado de las nuevas tecnologías. Más de 3.500 clientes avalan una trayectoria que desde 1989 ofrece soluciones competitivas y eficaces. Nuestro equipo joven y multidisciplinar está formado por más de 100 profesionales altamente cualificados y comprometidos con cada proyecto, producto y servicio. Hemos crecido hasta convertirnos en un referente tecnológico con proyección internacional. En nuestras nuevas instalaciones disponemos de 3.000 metros cuadrados de arquitectura sostenible y vanguardista, cuyo objetivo es generar un ambiente cercano, socialmente responsable y con las puertas abiertas a nuestros clientes y visitantes. La calidad de nuestros servicios y la seguridad de los sistemas de la información son nuestra principal razón de ser. Contamos con numerosas certificaciones internacionales que avalan nuestro afán de mejora para satisfacer a los clientes. Somos especialistas en software de gestión para pequeñas y medianas empresas. Disponemos de múltiples productos verticalizados por sector y actividad. Además, lideramos el mercado nacional en soluciones tecnológicas para el sector de la trazabilidad y distribución de hidrocarburos. Día a día crecemos vinculados a la innovación y a las soluciones tecnológicas que creamos. Apostamos por la formación como base de especialización del trabajo y continuo progreso. Proconsi es movilidad. Proconsi es integración de sistemas. Proconsi es innovación. Proconsi es creatividad. Proconsi es equipo.
Nuestra motivación es seguir siendo líderes creyendo firmemente en nuestro trabajo y en las personas, siempre bajo la firme premisa de la innovación. Fase final en nuestra región, en Castilla y León, aquí en Ponferrada, 6-9 para el CD Ponferrada, 80 para el Torne. Bueno, estamos viendo la estadística aquí, vemos los tiros triples, el 4-18, que nos ha condicionado mucho por el 10-32 de ellos y sobre todo las 19 pérdidas que tenemos. Hay una cosa bestial que son los 17 tapones del amigo, que esto es impresionante, pero bueno, no es un jugador solo, sino que todos estamos ahí. 22 puntos de Joel, 19 de David, 17 por parte de Carlos Manzano, 20 Jorge Morán, muy bien, Pablo Maillo, 17, Marcos Ingelmo, 14, muy bien el equipo de Tormes, como bien ha dicho Tony, felicitarlos porque han estado en el partido, han sabido hacer lo que tenían que hacer y nos han ganado bien. Entonces, bueno, pues felicitarlos y ánimo a nuestros chicos. Qué buenos comentarios, amigo Javier. Comentarios sabios de un buen entrenador. Amigo, las estadísticas a veces son un valor que hay que tener en cuenta, pero hoy nos han faltado esos intangibles que yo echo tanto de menos en esos jugadores, ¿no? Sí, un poquitito de coraje, un poquitito de eso coraje. Eso que no sale en las estadísticas, manera, ¿no? Eso que no sale y que es tan importante para poder llevarse ese partido. Esperemos que los siguientes dos partidos, esos intangibles que hoy no hemos tenido y hoy no hemos estado con ellos, sepamos capaces de aportarlos y seamos capaces de darle la importancia que son para ello. Hay que seguir teniendo fe. Ahora hay que lamer estas heridas de la derrota y hay que sobreponerse lo antes posible para mañana a las 8 estar ya pensando. Esto, como les digo yo siempre en los tiros libres, no penséis en el que habéis fallado, pensad en el que os toca meter ahora y en el que hay que anotar, no hay otro. Solamente